Buenos días, amigas y amigos del Salto de Economía Cabreada. El Euro Interbank Offered Rate, el Euribor, esa palabra que nos sonaba como bastante a chino hace mucho tiempo, esos términos bancarios que han acabado introduciendo en nuestra cabeza y en nuestro imaginario, sobre todo los que tenéis una hipoteca a tipo variable. Una frase, una palabra que entró en la anterior crisis por todos lados, ¿no? Cuando los bancos centrales empezaron a subir los tipos de interés, igual que ahora, el Euribor empezó a escalar, igual que está ocurriendo ahora, los hipotecados empezaron cada vez a verse más asfixiados y muchos de ellos a dejar de pagar sus hipotecas, como puede que empiece a ocurrir ahora, y la banca empezó a ganar muchísimo más dinero con esos mismos préstamos. Ayer justo el Banco Santander nos dio sus últimas cifras para el 2022, 9.600 millones de euros, cifra récord del Banco Santander. Ana Patricia Botín, en el clásico presentación de beneficios y de resultados, dijo dos frases bastante esclarecedoras en cuanto a este sentido. Por un lado, dijo que esperaba firmemente que el Banco Central Europeo siguiera con esas políticas que va llevando en las últimas semanas, últimos meses, para atacar la inflación. Es decir, subir los tipos de interés y con ello subir el Euribor. Y por otro lado, también dijo que en el 2023 prevén ganar entre 2.000 y 2.500 millones de euros más de estas cifras récord, solo gracias a los márgenes de los tipos de interés. Es decir, gracias a que va a subir el Euribor. Como digo, en la anterior crisis esto empezó a escucharse por todas partes, ¿no? Todo el mundo se preguntaba que cómo podía ser esto que el Euribor nos estuviera asfixiando. El Euribor no es algo que se levanta alguien por la mañana y lo decide, como sí que pasa con el Banco Central Europeo. El Euribor lo que hace es buscar una media entre los préstamos que se hacen entre todo el sistema bancario europeo. Creo que son unos 35 bancos o algo así, y creo que eliminaban los de los bordes, digamos, los estadísticamente los que más y los que menos, y hacen una media de entre medias. Es decir, yo banco te digo que te presto a ti a esto, tu banco le prestas a este amigo mío a este otro banco nos presta a nosotros a este, y la media de lo que nos hemos prestado los tres resulta que es a lo que vamos a marcar el Euribor y lo que hace que le suban las hipotecas. Como digo, en los últimos años los bancos han estado aprovechándose de tipos de interés negativos. O sea, iban al Banco Central Europeo y les daban dinero por llevarse dinero. Y luego hacían préstamos, sí, que en ese momento, claro, Euribor más... uno. Si el Euribor estaba cero, pues estabas pagando un 1%. Ahora, esos mismos préstamos de ese dinero que ellos dieron al 0%, con el Euribor al 3,4%, que creo que estaba ayer, si tú tenías Euribor más uno, te están cobrando un 4,4%. Ahí, esos 2.500 millones que la señora Botín pretende ganar. Pero qué cosas, que en el 2012 salta la liebre. Una investigación que venía desde el 2010 por parte del FBI acaba sacando a la luz que 16 grandes bancos estaban trucando el Libor y el Tibor, que es el paralelo al Euribor para la libra y para la bolsa de Tokio, para el yen. Es decir, JP Morgan, UBS, HSBC, lo de siempre, ya tú sabes, ¿no? Esos bancos, ese trucaje que he dicho que hacían que fuera más alto, más bajito, según les convenía a ellos. Yo te presto 1.000 al 3, tú le prestas 1.000 al 3,5, él me lo presta a mí al 3,5, la media es un 3 y pico, pues venga, eso es el Euribor. Así es lo que se acabó descubriendo en esta investigación. Pero es que paralelamente también hubo una investigación en Europa y resultó, oh sorpresa, los bancos europeos también estaban haciendo trampa y también nos estaban sacando la pasta. Al final todo se saldó con un par de sanciones. A los bancos del Libor les cayeron unos 1.700 millones de euros, miseria con lo que ganan ese tipo de banco, y a unos pocos bancos europeos le cayeron otra pequeña multa. ¿Pero qué pasa con los consumidores? ¿Qué pasa con los hipotecados? ¿Qué pasa con toda esa gente que estuvo pagando unos tipos de interés elevados bajo una medida, bajo una referencia que estaba trucada por esos mismos bancos? Pues no ha pasado nada, prácticamente nada. Hoy vamos a tener un programazo súper interesante sobre este tema, porque vamos a tener a dos abogados que llevan años luchando contra este trucaje del Euribor y nos van a enseñar cómo, nos van a contar un poquito esto que he resumido, cómo está la cosa ahora y cómo se puede luchar para dejar en la estacada a tu banco y que no te cobre los intereses del Euribor. Venga, soy Iago Álvarez, esto es Economía Cabreada,
Este es el twist del salto. Ponemos la cortinilla y empezamos. Gente, ya es viernes. No sabéis las ganas que tenía yo de llegar a este viernes. Se me está haciendo largo febrero y ya estamos al día 3. No os digo nada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais todos por ahí por el chat? Ya os veo. ¡Hombre, hombre, que ya tengo una suscripción nada más empezar! Valintaca, muchas gracias, has suscrito a nivel 1. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esa suscripción, antes de que lo dijera incluso. ¿Cómo estáis? ¿Viernes? ¿Cómo vais por ahí? A ver, espero que no tengamos muchos polis infiltrados en el chat. Hombre, yo creo que hoy más que infiltrados de polis, igual tenemos algún infiltrado de la banca, ¿eh? Alguno de los despachos de abogados que defienden a los bancos, igual han venido hoy a vernos alguno, que no está mal. Por lo menos que se haga. ¿No haces tu performance con los billetes? Tío, ¿dónde están los billetes? Espérate, va. Estaba intentando pasar ya de la performance de los billetes, pero me lo pide el público. Venga, vamos. ¡Gracias por esa suscripción! Le he pedido a Quique que me haga un GIF o un algo con esto para no tener que tirar billetes por el suelo cada vez que lo haga. Pero bueno, aquí está. Muchísimas gracias por la suscripción. Ya sabéis, el salto nos mantenemos gracias a las suscripciones de la gente. Daros las gracias otra vez porque la campaña de Navidades ha ido muy bien. La verdad es que hemos tenido un recibimiento genial. Se nos acabaron las bolsas que regalábamos al principio, luego se nos acabó el otro regalo que dimos, no me acuerdo cuál era. Y ahora tenemos esta preciosa libretica que ya os he enseñado algunas veces con una de nuestras últimas portadas, que es una preciosidad, ha quedado preciosa. Y nuestra revista trimestral, recordaros que ahora hemos cambiado a revista trimestral. Este es el primer número que va dedicado en parte a temas de vivienda, bloques en lucha, cohousing, etcétera. Suscribiros al salto, ya lo sabéis. Seguro que alguno de mis compas puede mandaros el link ahí de suscripción. Yo puse una cosa para que salieran automáticamente, pero no sé qué ha pasado, no sé, no sale. Cuidado con las infiltraciones que se pagan con puestos de embajada. Joder, lo acabo de leer esto, ¿no? Que al poli infiltrado le han dado un puesto de embajador. Me parece maravilloso, ¿no? Claro, 3 años ahí se pagan bien. Molaría un infiltrado en la Hacienda en la Casa Real investigando todas las acciones de empresas que tienen los borbones en el IBEX 35, efectivamente, ¿no? La banca, ¿qué mayor mafia que la banca, no? Estos días justamente he estado leyendo que la única excusa que tiene la policía es para meter infiltrados es crimen organizado, ¿no? Pues ostras, hoy justamente vamos a hablar de que la banca ha cometido uno de los mayores crímenes organizados contra el consumidor que se nos podemos imaginar en el mercado financiero, seguramente en toda la historia, ¿no? Timar, estafar a millones de hipotecados en toda Europa, en todo Reino Unido, en todo Japón. Trucar ese tipo de interés en el que tú ya has firmado, esa referencia que se supone que lo marcan los mercados, que lo marcan la competencia entre ellos, etcétera. ¿Qué mayor banca organizada, qué mayor crimen organizado que lo que tenemos en el sistema financiero y sistema bancario? Voy a meter otra vez la cortinilla de 20 segundicos y damos paso a nuestros invitados, que hoy, como digo, tenemos a dos pedazos de cracks que llevan ya sus añicos luchando contra esto del Euribor y contra la estafa bancaria que han perpetuado durante más de una década. ¿Qué tal? Pues ya los tenemos aquí. Juan Moreno Yagüe, que es abogado especializado en derecho bancario, y Esther Lorente, abogada especializada en derecho del consumidor. Juan, Esther, ¿cómo estáis? Hola, bien, buenos días. Muy bien, ¿me escucháis? Vosotros me escucháis perfectamente, yo os escucho perfectamente. ¿Qué tal? Lo primero, oye, daros las gracias por venir al salto para contarnos vuestras batallitas. Ya sabéis que en el salto en diagonal, en el salmón, anteriormente el tema de la operación Euribor siempre lo seguimos bastante. Nos parece un tema súper interesante y qué mejor que teneros a vosotros dos para aquí para contarnos, Juan, Esther.
Muy bien. Gracias. ¿Qué tal, Pedro? Primero de todo, que voy a decir una cosa para cubrirme un poco. Vale. Porque has estado comentando el fraude y la estafa y con una connotación penal. Yo, connotación penal o hablar de organización criminal, todavía no lo diría tan explícitamente, pero sí como que... Me he metido a meter en vocabulario con abogados delante, sí, la he cagado, lo siento. Abogados, por lo menos yo... quiero decir, bueno, son prácticas colusorias y que inciden en el mercado, pero de ahí a que tengan una connotación penal, pues habría que estudiar. Claro, pero esto es el debatazo que, por ejemplo, está viendo ahora con el tema de los riders, ¿no? ¿Cómo Glovo se puede saltar la ley varias veces sabiendo que se salta la ley y que no haya tema penal, ¿no? O sea, que esto es un poco igual. Somos un banco, una sociedad anónima, la culpa es del banco, pero la culpa no es de ningún directivo. Con el Euribor, bueno, igual ahora nos metemos, pero con el Euribor creo que sí que hubo... ¿No? ¿No hubo como directivos bancarios que acabaron siendo penados? Sí, ¿no? Bueno, en Alemania, en Estados Unidos y en Inglaterra hay algunos cumpliendo prisión por este asunto. Y aquí, bueno, podría ser penal, pero dada la experiencia del caso Bankia y la poca preparación de la Fiscalía de Delitos Económicos, mejor dejarlo. Vamos al civil. Claro. Esto para en países serios se puede hacer de otra manera, ¿no, Juan? Sí. Bueno, Juan Esther... ¿quién de los dos nos hace un pequeño resumen? Yo he intentado hacer algo en la intro, pero ¿cómo empieza esto? ¿Qué significa el Euribor? ¿Cómo salta la liebre? Y ¿cómo os metéis vosotros dos en este tema? Pues adelante, Juan. Bueno, pues esto comienza una cosa muy curiosa, ¿no? Un caso en un despacho de abogados donde a alguien le piden intereses de un préstamo que había comenzado a pagarse con el antiguo MIBOR en pesetas y tenía que seguir pagándose con el nuevo Euribor y en euros, ¿no? Y al revisar la aplicación de los cálculos de los intereses, bueno, pues descubrimos que en el mercado donde tenía que haber operaciones no aparecían datos. Conectamos con el Banco de España y nos confirmó que ellos, de las operaciones del mercado español, que determinaban el antiguo MIBOR, que era lo mismo, solo que en peseta, sí tenían operaciones porque se cruzaban a través de sus sistemas informáticos, pero que del Euribor el Banco de España no sabía nada. Ellos le mandaban el dato de la Federación Bancaria Europea y punto, no comprobaban nada, ¿no? A raíz de las investigaciones descubrimos que lo que no había eran operaciones de mercados, se pusieron las correspondientes denuncias ante todos los organismos, incluida la Comisión de Competencia, y eso dio lugar al inicio de un expediente, y por fin en 2013 se publicó la primera sanción con los 6 primeros bancos reconociendo que habían manipulado el mercado. Los otros bancos rechazaron la acusación, pero en 2016 también fueron sancionados, y bueno, lo que quedó claro en el expediente de la Comisión es que movían los precios a su antojo. ¿Y eso qué quería decir? Pues que cuando necesitaban el Euribor bajo, porque ellos son deudores y también tienen emitido mucha deuda, pagaban poco, y cuando son acreedores, hay que recordar que casi todos los contratos en los que ellos son acreedores tienen diferenciales, bueno, pues lo subían y ya está. La cuestión, que eso no quedó ahí. Resulta que Deutsche Bank ha reconocido, por ejemplo, hace poco en un tribunal estadounidense que él siguió manipulando hasta 2011, y nosotros hemos comprobado que siguen manipulando hasta ahora mismo, que este Euribor del 3,5 que tenemos no tiene nada que ver con ningún mercado y simplemente está hecho a base de declaraciones, lo cual infringe todas las leyes, tanto de consumo como de mercado. Esther, o sea, puntazo, que es verdad que luego igual podemos volver a ellos, que es verdad que no solo trucaban hacia arriba, sino abajo, porque ellos también son deudores. Esther, ¿qué implicación ha tenido esto para el consumidor? Bueno, para el consumidor, para cualquier persona, entidad, empresa, organismo público que tenga cualquier préstamo referenciado a este tipo de índice, claro, si el índice está manipulado o es manipulable, y además está constatado que está manipulado, la normativa que existe, sobre todo en materia de consumidores, es que esa cláusula que afecta de esta manera tiene que ser expulsada del contrato. Con lo cual, habrá que calcular los intereses que hemos pagado referenciados a un tipo que no cumplía los requisitos de independencia y de objetividad. En ese sentido, pues bueno, habrá que ver cada caso concreto, pero es bastante dinero, claro. Esto que decís, cada caso concreto, para que la gente que nos está viendo se entere, ¿no? Porque esto del sacar el Euribor y recalcular, ¿cómo se recalcula? ¿Cómo vosotros cogéis a una persona que os viene a vuestros despachos y os dicen... Oye, calcúlame cuánto debería haber pagado, cuánto me han estafado, contadme un caso así, para que la gente entienda. Mira, un caso muy simple, conté a alguien con una hipoteca desde el año 2005-2006, que en aquellos años estuvo también altísimo el Euribor, y todavía continúa pagando, ¿no?
¿Cómo se hace el cálculo del daño? Bueno, pues en este caso nos hallamos ante una circunstancia absolutamente especial, que es que cuando yo contrato un índice variable, la esencia es que varíe, y que varíe sin intervención de ninguna de las dos partes del contrato, ¿no? Nosotros ponemos siempre el ejemplo del casino. Si yo entro a un casino, cambio mis euros por fichas y me pongo a jugar a la ruleta, es esencial que la bola caiga donde determine el giro y que no intervenga ni el casino ni yo, ¿no? Claro, ¿qué pasa si el casino tiene un imán en la bola y en la ruleta? Bueno, pues que está amañando el juego por completo. ¿Cuál es el daño que me han causado? Yo no me voy a poner a calcular qué probabilidades tenía yo de ganar o no en esa ruleta, qué estadística podía ser. No, no, me devuelves todo el dinero porque yo estaba jugando a un juego que era aleatorio, que era variable, y resulta que el juego siempre ha estado, bueno, has anulado el juego, todo a tu favor. Pues aquí pasa lo mismo. Yo no, el cálculo es, verás, es nulo. Me devuelves todo el dinero que en concepto de Euribor te haya pagado durante el préstamo y además me lo devuelves con los intereses legales desde cada pago. Y además me quitas la cláusula del contrato, pues yo no voy a seguir jugando a un juego que sabemos que está trucado. Y claro, esto de que esté trucado lo ha dicho la Comisión Europea en 12 decisiones y está publicado en los boletines oficiales del Estado. La regulación de la norma de índices dice actualmente que dos casos graves de manipulación del Libor y Euribor, y así comienza, ¿no? O sea, es un texto legal el que te está diciendo está manipulado. Entonces se explica eso. ¿Qué pasa? Que me devuelvas todo el dinero que te he pagado en Euribor. Solo te considero legal o posible de pago el diferencial, que es el numerito ese aparte que viene en el contrato, que bueno, se lo he negociado y no te lo voy a discutir. Pero todo lo que está determinado por el Euribor, me lo devuelves y además con los intereses legales. O sea que si hemos firmado una hipoteca Euribor más 1 en el 2005, vosotros reclamaríais que solo se pague un 1% de intereses del 2005 y que se devuelva todo lo que ha subido y bajado en referencia al referencial este, ¿no? Claro, la explicación, para hacerla así un poco que se entienda, es la sanción por... A ver, espera, que me explico. Claro. La sanción por hacer manipular una parte del contrato, por no cumplir la normativa, etcétera, implica expulsar esa cláusula del contrato. Si el contrato puede seguir vivo, perfecto, te seguiré devolviendo el dinero que me prestaste, pero esa cláusula queda fuera del contrato. Y entonces ahí es donde hay que cuantificar el Euribor. Si había un Euribor, como bien has dicho, más un diferencial, que era un 1, un 1,5, pues eso sí que estaba pactado, eso sí que lo tienes que pagar, pero el variable, como ha sido el que está manipulado y sancionado, hay que expulsarlo del contrato, tanto a nivel de consumidores como a nivel de cualquier empresa, o yo os digo, administración pública, cualquier persona o entidad que tenga un préstamo o algo referenciado a Euribor. Estamos hablando de consumidores. Pero vosotros también habéis llevado casos o estáis viendo las posibilidades o también afecta tanto a empresas como a ayuntamientos, ¿no? Como administraciones públicas. Contanos un poquito así de... Estamos llevando casos de empresas porque además la situación es muy peligrosa ahora mismo porque a los particulares, bueno, nos suben la hipoteca y podemos achucharnos, ahorrar todo lo que sea y la casa es lo último que se pierde y la hipoteca lo último que se deja de pagar. Pero claro, en empresas ahora mismo, con los costes energéticos, la caída en general de toda la economía y que te suban al doble la financiación, directamente pues puede suponer el concurso de acreedores de la empresa y cuando menos despidos de trabajadores, que es por donde primero mete mano la empresa porque es de lo que puede prescindir, ¿no? Claro. Y las demandas sirven para parar el pago de este Euribor. Que, claro, un particular puede pagar una hipoteca entre 500 y 2.000 euros, como mucho, pero una empresa que haya financiado recientemente maquinaria nueva, inmobiliario nuevo, puede estar en líneas de 2 o 3 millones de euros. Eso son cuotas de 5, 6, 7 mil al mes que se te ponen en 15, 20, claro, impagables, ¿no? Y en cuanto a administraciones públicas, hemos pasado la información, pero todavía no se ha animado ninguna y tienen muchos créditos referenciados a Euribor, pero las administraciones públicas en este país y en esta materia de cárteles e infracción de derechos de la competencia se ve que no hacen nada. Te pongo un ejemplo. En mayo la CNMC sancionó a las 8 grandes constructoras por un cártel de 2001, me parece, a 2017, y todavía no han puesto ninguna demanda para recuperar casi el 25% de lo que han pagado todo ese tiempo en obra pública. Ya. Sí. También se suponía que ese tipo de denuncias iba a limitarles que puedan participar en otros concursos públicos y tampoco suele ocurrir, tampoco ¿sí? se ve mucho. Bueno, hay aquí una pregunta de Carlos que es cómo lo conseguimos, que yo creo que es ya, ¿no? ¿Qué acciones debemos tomar, ¿no? Esta que hacen desde el chat, yo creo que es como la pregunta directísima, ¿no? ¿Qué acciones tiene que tomar alguien
que quiere empezar una acción legal contra su banco? Pues dependerá si es empresario o si es consumidor, pero en cualquier caso, denunciar un procedimiento ordinario, decir que ha habido esta manipulación y en la consecuencia de esta manipulación es que se le ha generado un perjuicio, un daño, un perjuicio. Y bueno, pues es un procedimiento judicial que es largo y costoso. Juan en esto tiene más experiencia porque él sabe muchísimo más que yo de estos temas. Es largo y costoso, pero bueno, hay que intentarlo. Juan, ¿añades sí, algo? Mira, los primeros resultados de estas demandas contra los bancos por la manipulación del Euribor se han producido en Estados Unidos y en Inglaterra. Y curiosamente, quienes primero demandaron fueron los ahorradores, desde ahorradores particulares hasta fondos de inversión y fondos de pensiones, que han demandado por los daños causados por los 6 o 7 años que el Euribor estaba en negativo y no han tenido rendimiento ninguno, ¿no? Y en Estados Unidos los bancos, para evitar la sentencia, bueno, pues están pagando indemnizaciones millonarias y en Inglaterra les están poniendo las sentencias condenándolos a indemnizar y a por supuesto, eliminar los contratos. Aquí se debe de demandar en los juzgados de lo mercantil estos daños y perjuicios y además recomendamos a todas las personas, empresas, ciudadanos que para comprobar esto se acerquen a sus entidades bancarias y pregunten por dos datos fundamentales. Uno, el protocolo que utiliza su banco para el cálculo del Euribor, ya que a raíz de la publicación del reglamento de índices financieros por la Unión Europea en 2016 se dispone que los usuarios tienen derecho a verificar los cálculos y a saber de dónde sale el número y el banco tiene una serie de documentación que debe de entregar a disposición del usuario donde se explica, mirad, nosotros todos los días hacemos estas operaciones, estas otras tal y mandamos este dato, ¿no? Y además tiene que haber unos informes de auditoría que también son públicos y deberían estar incorporados a las cuentas anuales de los bancos, que se cuelgan en las páginas del Banco de España o de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y el cliente del banco también puede pedirlo. Si alguien consigue que el banco le dé unos datos que legalmente debe de proporcionarlo, desde aquí nos comprometemos a mandarle o bien una botella de manzanilla o bien una botella de cava. Sí, porque mira, fíjate, hay concurso aquí todo. Claro, dale, sí, cierto. Bueno, si lo consiguen, oye, de verdad, premio. El tema es este, que la falta de transparencia, de no poder acceder cualquier persona a saber cómo está calculado su índice. Por eso nosotros decimos, bueno, pues id a vuestras entidades bancarias, presentar un escrito, siempre por escrito, porque las palabras ya sabemos que se las lleva el viento, presentar un escrito pidiendo, bueno, explíqueme cómo está calculado esto y por qué está mi índice en este importe determinado, que te lo expliquen a ver. Si lo conseguimos, de verdad que os inventamos, enviamos una botella de manzanilla o una de cava, en función podéis elegir. Y lo que nosotros defendemos mucho con esto es la transparencia, ¿no? Este principio fundamental, estamos en el siglo XXI ya, como para que haya tanto oscurantismo. Y la transparencia tiene que abarcar a todo, no solo a las instituciones públicas, sino pues también a las entidades bancarias, a todo. La transparencia tiene que ser el pilar sobre el que se erija una sociedad un poco democrática y sana. Si no podemos acceder a saber cómo está calculado una cosa tan importante como es el coste de la vivienda en la que vivo, mal vamos. Efectivamente, ¿no? O sea que es alucinante, ¿no? O sea, lo que me estáis diciendo es que yo voy al banco, le hago esas dos preguntas que ha dicho Juan, les pido y me van a poner cara de póker, ¿no? ¿De qué me pregunta este señor? El banco te va a decir que es que ellos están aplicando lo que se publica en el BOE. Sí, muy bien, sí, eso ya, pero lo que se publica en el BOE es a efectos de comunicación, hay que decirle, no. Esto es como si, ¿de qué va el juego? ¿Es una ruleta? Bueno, vale, enséñame la mesa y enséñame la ruleta y la bola y déjeme tocarla y déjame verla antes de empezar a jugar, que es que dice la ley que tengo derecho a eso, ¿no? Y el banco es que no te responde y se niega. En los asuntos judiciales que ya tenemos abiertos, a pesar de que algunos juzgados ya le han dicho que entreguen esa documentación, están negándose. Y claro, es lo que dice Esther, pero hombre, como una cosa que tenemos los dos pactados, que nos vamos a someter a este índice y a este mercado, ¿cómo no puedo ver ese mercado? Y es la gran pregunta que hay que hacerle sobre todo a todos los economistas famosos que van apareciendo en los telediarios comentando el Euribor. Oiga, ¿le puede usted explicar a los ciudadanos de dónde sale el número?
porque no es del Banco Central. ¿De dónde sale esto? ¿Qué mercado? Claro. ¿Y cómo veo yo ese mercado? Porque si yo quiero saber cuánto está la acción de Telefónica o de Santander este mañana, me meto en las páginas del IBEX y tal, veo el número de transacciones, lo veo todo. A ver, vean y averigüen ustedes cuál es el mercado que determina el Euribor. ¿Dónde está? ¿Y dónde están las operaciones de cálculo? Más es que es como uno de esos términos, ¿no? Como etéreos, ¿no? Que se ponen ahí como, como prima de riesgo, ¿no? Y esas cosas que nos han introducido en nuestro imaginario, pero como, como bien has dicho, Juan, ¿no? ¿Cómo se calcula, ¿no? La gente no tiene ni idea y no sabe dónde viene. Me ha parecido también como muy curioso, Juan, esto que has comentado, de que en Estados Unidos han sido los ahorradores, ¿no? O sea, que hay otra parte de ese trucaje del referencial, del Euribor, que también afecta, ¿no? O sea, esa sentencia, no sé si Juan nos puedes, porque me ha parecido como muy curioso, como explicarnos un poco más cómo también podría afectar, o sea, cómo, en qué se han basado, por ejemplo, esas demandas estadounidenses por parte del ahorrador. Pues esas demandas se han basado en que a partir del año 2015 para los Euribor de los plazos de 3 y 6 meses entró en negativo y a partir de febrero del año 2016 el Euribor a 12 meses entró en negativo. Claro, el Euribor se utiliza para las hipotecas, para los préstamos, pero se utiliza también para cientos de miles de contratos de ahorro e inversión, desde bonos, preferentes, swap, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los inversores norteamericanos se hicieron una pregunta que deberíamos de haber hecho todos desde ese año 2016. ¿Cómo es posible que en 4.000 años de historia económica y de historia del dinero nunca jamás habían existido tipos negativos? ¿Qué es esto que usted me está diciendo que como banco usted hace una operación de depósito en otro banco y en vez de pagarle a usted es usted el que paga? Claro, entonces ellos empezaron a preguntarse, a ver, que es que tengo miles de millones del fondo de pensiones de la policía de Massachusetts, del fondo de pensiones de los maestros de Nueva York, y tenía que estarme dando un rendimiento y resulta que no, que está en negativo y no me pagáis nada. Y efectivamente, como esto tenía que basarse en un mercado, alguien se preguntó con acierto allí en Estados Unidos, ¿existe un mercado que lleva 4 o 5 años en pérdidas? Y evidentemente no existía, se pusieron las demandas. Y bueno, esto además, lo bueno de los tribunales, hablando de transparencia, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que tiene su sede en Manhattan y que es uno de los tribunales a nivel bancario más importantes del mundo, están tanto la sede de los bancos como la sede de los principales despachos agresivos norteamericanos. Bueno, pues ese tribunal tiene colgadas las actas de los acuerdos en la web. O sea, puedes ver los procedimientos y enterarte de qué está pasando exactamente y qué es lo que están haciendo. Claro, porque es curioso. Sí, es curioso por esto, ¿no? Porque el ahorrador, pues bueno, ¿yo por qué pones el tipo de interés en negativo? Entonces, que no me pagas rendimientos por tener mi dinero depositado. A ellos les ha interesado durante bastante tiempo tener el Euribor en negativo, porque ellos también son deudores, los bancos, ¿no? Entonces, bueno, no solo para la gente que... La idea no es solo para la gente que tiene una hipoteca o que... Es que es para todo el tipo de gente. Tú tienes un depósito a plazo fijo, ya te están diciendo que te dan un cero, pues de unido. Y luego otra cosa que no se habla, pero yo estoy un poco agobiada con el tema este de las hipotecas. Cuando has estado el Euribor negativo, ¿a alguien le han devuelto dinero en su de intereses? Nunca. Siempre ha habido una especie de cláusula techo que no existe, que era el cero. Yo no conozco a nadie. No, es que no existe la cláusula, es, hombre, pero no te voy a dar el dinero, porque claro, bueno. Entonces, efectivamente. Ha sido como también un poco una queja, ¿no? Una reivindicación por parte de algunas asociaciones y organizaciones de consumidores. Es decir, o sea, cuando están en positivo, aquí a pagar todo el mundo, pero cuando están en negativo, tú no me das dinero a mí. Pues vaya juego es este. La banca siempre gana, se suele decir en los casinos, ¿no? Pues sí. Claro, pero es que esto es muy fuerte porque efectivamente cuando tú introduces un índice variable estás introduciendo un elemento de juego en el contrato, es decir, una apuesta a riesgo. Unas veces gano yo, otras veces ganas tú. Claro, el hecho de que se pusiera en negativo y los bancos no pagaran es alucinante porque vamos a ver, o sea, que cuando yo pierdo la apuesta y la jugada te tengo que pagar, pero si pierdes tú no me pagas. Eso es tan vergonzoso que en la ley de crédito inmobiliario de 2019 se ha puesto en la ley que cuando un préstamo se contrate a tipo variable, en ningún caso se pagarán intereses por parte del banco al prestatario, al consumidor. Y es, oiga, pero ¿cómo? Eso es un techo, o sea, es un suelo legal introducido sin justificación ninguna. Como que si él pierde la apuesta no me paga a mí. Diga, problema suyo, no haber contratado un índice variable, señor banquero. Pero lo hemos contratado los dos. Y con unas reglas, si esto está en negativo, es más culpa suya que mía. Claro que debe de pagarme.
Nadie ha dicho nada. En las jurisdicciones anglosajonas, bueno, sí, claro. Bueno, algunos sí, pero quiero decir en general. Algunos lleváis. Claro, fíjate, es que mira, este comentario que nos ponían desde el YouTube, ¿no? Dice una persona que le había comentado a alguien que a través vuestra, ¿no? Que se podían y te contestan como, este está loco, ¿no? O sea, esta sensación, yo supongo que os habrá pasado mucho, ¿no, Juan y Esther? Cuando vais a uno de esos ayuntamientos, cuando vais a una de esas empresas y le decís, oye, que te puedo tal, la gente pensará que estáis locos, ¿no? Sí, porque además, bueno, claro, estamos un poco locos también, ¿eh? Pero, claro, es un tema muy novedoso que está el camino por trillar y entonces el miedo, pues a veces es difícil. Pero bueno, hay que empezar a reclamarlo porque realmente tampoco estamos diciendo ninguna barbaridad. Es claro. Cumplir las reglas del juego, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata un poco de eso. Nosotros también un poco a veces cuando vas a caballo perdedor y tienes una ejecución hipotecaria que ya no tienes, o sea, vas a caballo perdedor porque te han puesto una ejecución hipotecaria, en esos claro. casos también lo utilizamos bastante para ver qué pasa, a ver si nos hacen un poco de caso de nuestra argumentación y porque ya no tenemos nada que perder. Entonces, también lo utilizamos mucho en estos ámbitos, pues, bueno, la gente sí que dice, vale, sí, reclámalo también, porque aparte vos estás defendiendo otro tipo de cláusulas abusivas, que no solo sea el índice, ¿no? Pero sí cuesta un poquito. A nosotros, efectivamente, al principio, cuando empezamos a tratar este tema y pusimos las primeras denuncias, nos tachaban de locos, ¿no? De que os estáis inventando. Fue sorprendente cuando 2 años después de comunicarlo al público, bueno, pues salieron las sanciones de la Comisión Europea y claro, miren ustedes, no somos nosotros, es la Comisión Europea la que está multando a esta gente y sancionándolo. Y las cosas han cambiado mucho porque a raíz sobre todo de este fraude del Euribor, la Unión Europea cambió toda la legislación de protección de los usuarios de índices y de mercados y dictó un conjunto de reglas nuevas que son casi tan buenas para los perjudicados como lo son las reglas de protección de consumidores europeas para los consumidores. Es decir, en materia de consumo tienes una serie de presunciones. La ley te dice que, bueno, que debe efectivamente de favorecerse al consumidor en los procesos y en los juicios. Pues aquí pasa igual, solo que la ley contempla también a las empresas, que son las grandes olvidadas de los fraudes bancarios, ¿no? Entonces aquí la ley por primera vez dice, por ejemplo, que en esta materia, si hay una decisión y sanción sobre cártel, tú estás exento de tener que probar el daño. Dice la ley que el daño se presume irrebatiblemente, ¿no? Eso facilita mucho los juicios. Entonces, hemos pasado de aparecer como unos loquitos a, bueno, espérate, estamos especializados en esta materia y además resulta que al final hemos conseguido unos resultados jurídicos bastante interesantes. Es para que un poco la idea de hacer un símil con el, por ejemplo, el cártel de concesionarios y tal, que no tienes que probar el daño ni nada, simplemente eso está sancionado, tú como consumidor o como empresario no tienes, es que claro, la carga de probar todo eso es muy complicado, ¿no? Tú no tienes que, se presume que el daño se ha producido por el cártel y por la manipulación que ha habido y entonces ese daño pues se tiene que repercutir en eso, la expulsión de la cláusula en concreto del contrato y la devolución de las cantidades que hayas pagado pues conforme a ese índice que ha resultado lesivo. Fíjate, por aquí ya por el chat nos estaban diciendo que a ver cuando hacemos como Finlandia y metemos a todos los banqueros en la cárcel, ya directamente. No caben. Así es. No caben. Tendríamos que hacerle una nueva como al Escobar, una para ellos, así específica. Mira, también nos preguntaban, aquí M. Calero ponía algo casi incluso más de fondo. Ya M. Calero ya va a cuándo eliminamos la banca completamente y que todos tengamos una cuenta directa en el Banco Central Europeo. Ojo, un poco arriesgada esta opción. No sé cómo la veis. Eliminar toda la banca y el Banco Central Europeo, si hacemos el Banco Central Europeo un poco más democrático, pero si está en manos de Lagarde y de Guindos, un poco más complicado, ¿no? Pues sí, pero fíjate que es curioso porque, claro, la banca son entidades privadas y tal, pero también tienen unas obligaciones de tener unas auditorías y de tener una serie de controles por parte del Estado y por parte de organismos públicos, que para eso están, y bueno, pues eso es, ahí es donde lo que tenemos que apretar es un poco en que se cumplan este tipo de auditorías y que por parte de los organismos públicos se audite y se controle este tipo de prácticas, porque la Federación Bancaria Europea, pues era una entidad privada la que estaba organizando todo el tema del Euribor. Nadie, ningún organismo público estaba controlando esto. ¿Cómo puede ser, no? Pues ahí es donde tenemos más que decir, bueno, no voy a sacar el dinero y lo voy a meter debajo del colchón.
que también es una opción, es exigir responsabilidad a los organismos públicos y a nuestros dirigentes, es decir, tenéis que controlar que para eso os votamos y para eso estáis cumpliendo un interés social y un interés público. Eso que ha planteado sí, que eso que ha planteado ese espectador es interesantísimo. A mí me decía, cuando siempre se ha planteado, una banca pública, yo siempre digo, verás, si Bankia era pública y nos ha costado un dineral, ya hay una banca pública. Yo siempre soy partidario de, efectivamente, prohibir la banca. La gente se queda asustada. prohibirla. Una banca, ahora se va a hacer una cosa que tiene cierto peligro y es el euro digital, ¿no? Vamos a tener, efectivamente, que en pocos años tener todos que utilizar sistemas digitales de pago. Si uno se fija, los sistemas hasta ahora están en poder de la banca, el sistema suizo, todos los sistemas de pago son privados, ¿vale? Cuando tú tengas un euro digital, existiendo ya el mecanismo de blockchain, que es la base del Bitcoin, tú en realidad podías pasar todo tu dinero a un mecanismo que ni siquiera fuera público, sino en blockchain, neutral, que no pudieran manejarlo ni los estados, ni los propios ciudadanos, ni los bancos, ¿no? Y quitarles el sistema de pagos a los bancos. Si tú sacas el sistema de pagos de la banca y dejas a la banca cumpliendo su antigua función social, que es captar inversión y dar préstamo, te libras de su poder directamente. Parece una broma, pero es una de las cosas más importantes que se podrían hacer. Y lo que dice Esther, la gravedad de la falta de supervisión, resulta que no hay ninguna parte de la economía ni del mundo de los negocios más regulada que el sector bancario. Y resulta que no hay ningún sector donde se salten más las normas, se incumplan y se pongan menos sanciones. O sea, a mí cuando me dicen, no, es que la gente no paga. Mire, si vamos a los 6 millones de asuntos civiles que hay en este país cada año en los juzgados, resulta que 1,5 millones son condenas a los bancos. ¿Usted se imagina que alguien lo condenaran 1 millón de veces? Probablemente vendrían, te detendrían y te quitarían de circulación. Pues nada, ellos siguen incumpliendo y aquí no pasa nada. Y somos los ciudadanos los que tenemos que ocuparnos de no permitir eso, o sea, de enderezarlos, embedarlos y embridarlos. Sí, sí, a la hora de... Esto, no soy tan radical como Juan en ese sentido, pero sí que, bueno, nosotros de exigir esta transparencia y esta obligatoriedad de control a nuestros dirigentes, nuestros políticos que están ahí, oye, que hagan algo, ¿no? Que para eso cobran. Claro. Esto hace poco, de esto que has comentado, Juan, de quitarle el poder mediante quitarle el negocio, entrevisté hace poco a Brett Scott, no sé si lo conoces, es un activista... Lo conoces, ¿verdad? Lo entrevisté a raíz de su libro Cloud Money, que la verdad que está bastante interesante, que va muy, muy en esta línea que has comentado. Mira, desde el chat también nos preguntan, desde YouTube, sé que temas legales, hablar de plazos es muy complicado, pero ¿manejáis alguna estimación sobre cuánto se puede extender el tiempo desde que se inicia el proceso hasta que hay una sentencia? Y yo añado que algo habéis dicho antes... ¿Qué pasa durante el proceso? ¿Lo pagas? ¿Lo paralizas? Porque algo habéis dicho con las empresas que se podrían paralizar. Sí, Juan. ¿Qué le da? Mira, estos procedimientos por jurisdicción están atribuidos en la ley a los juzgados de lo mercantil, ¿vale? Entonces, solo hay juzgados de lo mercantil en las capitales de provincia y están bastante saturados porque también llevan el derecho concursal, ¿no? Entonces, dependiendo de las ciudades, un pleito de este tipo, hasta que obtienes la primera sentencia, puede durar desde 1,5 años, 2 años, hasta 3 o 4 años, ¿vale? Depende. Juzgados como los de Madrid están atascados, los de Barcelona van un poco mejor, los de Sevilla están atascadísimos, los juzgados de capitales más pequeñas funcionan un poco más rápido. ¿Qué pasa durante ese tiempo? Como decías antes, bueno, pues que nosotros estamos planteando medidas cautelares de suspensión del pago de los intereses mientras dura el procedimiento. ¿Por qué? Porque si es un procedimiento específico para reclamar daños y perjuicios, no tiene ningún sentido que yo siga sufriendo el daño y pagando esos perjuicios hasta que haya una sentencia, ¿vale? Así que lo normal es, mira, mientras esté la demanda abierta, solo te pago el capital y el diferencial. Y eso sirve también para las mismas empresas, ¿no? Suspender el pago de unos intereses que son claramente fraudulentos, durante todo el periodo que dure el juicio. Y además teniendo en cuenta que esto será para el periodo de primera instancia, pero el banco recurrirá, se dicte lo que se dicte. Bueno, si se dictan, si no recurrimos nosotros. Quiero decir, luego hay una segunda instancia, es un periplo un poco largo, pero bueno, sobre todo en temas también que te han planteado una ejecución hipotecaria, pues alegar esto y, claro, y luchar hasta el final y aprovechar, pues bueno,
que ya tenemos los juzgados colapsados, pues un poco aprovecharlos en el sentido a la inversa, ¿no? No es Has dicho, fácil. Juan, lo de los juzgados madrileños colapsados, o sea, un servicio madrileño colapsado, no me lo puedo creer, un servicio público madrileño colapsado, me cuesta creerlo. Están todos los juzgados en general colapsados porque se pleitea mucho, porque, bueno, sobre todo la banca y también las aerolíneas, que de esto no se habla, pero han colapsado el tema de los juzgados. O sea, si yo para reclamar los 300 euros de la cláusula de gastos de la hipoteca, que ya está declarado por activa o por pasiva, que me tienen que devolver X. Se lo reclamo al banco y el banco no me lo da y me dice que me vaya al Banco de España y me tengo que ir a un juzgado, pues colapso el juzgado, claro, para reclamar 300 euros. Lo mismo con las aerolíneas, si para reclamarle a Vueling, por ejemplo, 200 euros de un billete que no sé qué historias y no hay un mecanismo de resolución alternativa a esos litigios y que sea eficaz, evidentemente, pues tú tienes que ir al juzgado a reclamar y eso colapsa. Y al final, el justiciable, ¿no? Que le decimos nosotros los abogados, el ciudadano de a pie, es el que se ve afectado porque todo esto se dilata mucho en el tiempo. Y aparte, con independencia también de que, como no se invierte justicia, pues claro, así también nos va. Y yo, Claro. desde mi ignorancia de los procesos judiciales, no hay un paso en el que ya sería, como hay esta sentencia, no sé si el Supremo, el Europeo, el tal, ya está, o sea, ya los bancos la habéis cagado, tenéis que devolver el dinero, o sea, no hay un juzgado donde haya una sentencia que no esté todavía, pero que se pueda llegar para que luego acorte todos esos procesos que habéis dicho. ¿A Me dónde voy tendríamos a que llegar? explayar, me voy a explayar. Claro. Mira, con el tema de las cláusulas suelo, en 2017 dictaron una sentencia ya por activa, bueno, 50.000 sentencias ha habido, y el Tribunal Europeo dijo, oye, mira, devolver las pelas a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues hicieron un real decreto diciendo que sí, que bueno, que primero tienes que hacer una reclamación al banco, porque en 3 meses a ver qué pasaba y si no, no sé qué. En esos 3 meses que pasaron, que todo el mundo fuimos a hacer esa reclamación al banco, aprobaron los juzgados únicos especializados en cláusulas abusivas para este tipo de casos. Cuando me digo estos juzgados únicos, son juzgados, por ejemplo, aquí en Barcelona, es un único juzgado para toda la provincia de Barcelona, ¿vale? Entonces, claro, el colapso es absoluto. Tenemos una sentencia que les obliga a devolver este dinero europea desde el 2017 y tú pones una demanda en 2018 y como con suerte te lo reconocen y el 95% de los casos se gana en el 2022. Con suerte. Bueno, yo no sé si pensar que esto no es un rescate a la banca un poco, no sé. A veces es que te lo piensas, porque sí que realmente, si judicialmente ya está así aprobado, claro, al banco le interesa alargar todo esto, irá devolviendo poco a poco. Si lo hubieran tenido que devolver todo los primeros 6 meses del 2018, Algún pues banco le ha costado un quebraba. poquito más. Claro. Pero Sí, bueno, lo que algún pasa es banco que quebraba si lo... tenía que devolver todo de golpe. Claro, pero como ha dicho Esther, ahora le vamos a dar la vuelta, porque resulta que si tú quieres cobrar y quieres plantearme una ejecución hipotecaria o quieres un concurso de acreedores para cobrar de la empresa, pues resulta que ahora, si yo interpongo una demanda de reclamación de daños y perjuicios en uno de estos juzgados que están atascadísimos, colapsadísimos, y por ejemplo, en ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia, pues puedes estar 4 o 5 años perfectamente de pleito, resulta que tú durante todo ese tiempo tú no puedes ejecutarme la hipoteca. Te tienes que esperar a que este juzgado que está colapsado resuelva primero este pleito. Y en un concurso de acreedores igual, no, no vamos al concurso de acreedores porque espérate, te estoy discutiendo precisamente la deuda. Así que espérate. Es una forma de darle la vuelta a la nefasta gestión de la justicia en todos sitios, ¿eh? O sea, da igual. Es que como dice Esther, no se invierte y es verdad que se pleitea mucho, pero claro, se pleitea mucho porque es que a los bancos les viene bien que tú pleitees. Ya te pagaré. Para el Claro. banco, las cantidades que reclama un consumidor son ridículas. Al banco lo que le da miedo es que venga otro superfondo y le pida cientos de millones, porque eso sí le hace un agujero en las Claro. cuentas. Las demandas que se ganan en los juzgados, los bancos tienen una cuenta especial para esos pagos y esas pérdidas. Es que forma parte de su negocio. Su negocio es que en los juzgados se atasquen las cosas, como un departamento más de la empresa. Ya ves. Os quería ir a hacer una pregunta ya por ir cerrando, que ya son casi las 2 menos cuarto.
quería traérmelo un poquito a la actualidad. Ahora vuelve a subir el Euribor, ¿no? Temas de inflación. Sube el Euribor porque el Banco Central Europeo sube contra la inflación, cuando la inflación es algo más energético, o sea que al final están asfixiando un montón de gente. Y desde pues, sectores progresistas, parte del gobierno, etcétera, se están empezando a escuchar cosas como topar el Euribor, limitar el diferencial o este tipo de cosas, ¿no? Mezclando un poco con vuestra experiencia y tal, ¿qué creéis que se podría hacer ahora mismo? Desde un punto de vista político, os pregunto, ¿no? O sea, imaginaros que estéis vosotros en el gobierno y tenéis mano. ¿O qué podríais plantearle al gobierno? ¿Qué podríais mensajes podríais lanzar? De ¿qué opciones tendríamos para aliviar a las familias que están tan asfixiadas y que no les afecte tanto esta escalada de los tipos y del Euribor que hay ahora mismo? Bueno, topar el Euribor o topar, como se ha hecho igual, con yo qué sé, con el coste de la luz, etcétera, sería una de las medidas. Y luego, pues también apretar un poquito a las entidades bancarias financieras a que estén un poco más abiertas dentro de sus códigos de buenas prácticas a refinanciaciones o a carencias, a ver qué pasa, porque realmente la situación es compleja en temas de inflación. Pues mira, si yo fuera el ministro de Consumo o el ministro de Justicia o el ministro de Economía, forzaría que en el Consejo de Ministros se hiciera un real decreto ley que tomara como base las leyes existentes que dicen que no puede ser parte de ningún contrato un índice manipulado o manipulable, en base a lo publicado también en el BOE, que son las decisiones de la Unión Europea, que es una norma, igual que la ley nuestra o un reglamento de la Unión Europea, que dicen que ha sido manipulado, y en ese real decreto de extrema y urgente necesidad diría que queda eliminada la cláusula Euribor de todos los préstamos, sin opción a sustituirla, y que la banca tiene dos opciones, ¿vale? O compensar esa cantidad que debe devolverle con intereses al cliente, con los intereses legales, compensarla en reducción de capital debido, o bien quitando tiempo de pago de préstamo para no hundir a la banca. Esa es una solución política correcta, que es la que tendría que hacer cualquier gobierno que simplemente cumpliera las leyes, ¿eh? No estamos hablando de nada fabuloso ni de nada extraordinario. No, mire usted, ¿qué ha pasado esto? Lo dice la ley, que ha manipulado y que esto no debe estar en el contrato. ¿Van a hacer algo? No hay pues, que probablemente obligar al comunista bolivariano ni nada para hacer eso. Nada. Simplemente lo que ya está escrito la ley. Se llama Estado de Derecho y normas. Cúmplanse. Hay que sacar un real decreto para que las cumplan. Vamos allá. Exacto. Exacto. Mira, otra preguntita por aquí, Javier, que lo tenemos en el YouTube, hilando fino. Una persona que está en proceso de perder su casa e inicia este proceso, ¿podría parar el alzamiento? ¿Se pudiera dar el caso de que lo pagado por el Euribor fuese superior a la cuantía por la que se desahucia? Sí. Bueno, a ver, si el procedimiento de ejecución ya estaba iniciado, bueno, habría que hablar de la litispendencia, a ver, pero bueno, siempre, a ver, hay que intentarlo, ¿no? Si esto está sub judice y estamos ahí diciendo que si hay que expulsar del contrato y que si se han pagado cantidades que no tocan, pues es una manera de intentar paralizar el lanzamiento en una ejecución hipotecaria, ¿eh? Lanzamientos de contratos de arrendamiento privados entre particulares no estamos hablando. No es lo mismo. Claro, el hecho de que el Euribor esté manipulado y que la cláusula tenga que cumplir el requisito de ser limpia, en realidad, en un proceso de ejecución hipotecaria, se puede plantear como cláusula que es abusiva porque está basada en una incorporación ilegal y además en prácticas abusivas que están previstas en la ley. Lo que dice Esther, poner la demanda de reclamación de daños y perjuicios y desde ahí generar litispendencia en el juzgado de la ejecución, en el procedimiento de ejecución, es complicado, pero bueno, como es una materia exclusiva y excluyente de los juzgados de lo mercantil, debería de aceptarse por los tribunales civiles que están ejecutando que efectivamente hay que paralizar el pleito hasta que se resuelva la cuestión de los intereses. Y sí, nosotros tenemos casos donde efectivamente se está procediendo contra deudores particulares o incluso empresas por unas cantidades que son inferiores al resultado que sale cuando los peritos economistas hacen el cálculo exacto de cuánto te debe el banco por el Euribor. Sí, sí, es así. Mm-hmm. Genial. Oye, Esther, Juan, muchísimas gracias. Yo creo que más o menos ya hemos ido resolviendo dudas. Os voy a pedir una última cosa antes de despediros y ya me quedo yo un par de minutillos más. Un minuto de gloria. Miráis a cámara, Esther, por ejemplo, igual al consumidor, y igual Juan a empresa, ayuntamiento o los dos a los tres, como queráis. Que miréis y le digáis qué debería hacer. Bueno, empiezo yo, va. Espera, que te voy a poner pantallita grande. Venga, dale.
Nosotros animamos a los consumidores a que vayan al banco a preguntar cómo se configura su índice, que lo pregunten por escrito y a ver qué les contestan. Y si les contestan algo, de verdad, nosotros nos comprometemos a entregarles, a hacerles entrega de una botella de manzanilla o una de cava. Genial. Juan, ¿tú qué le dirías? Pues lo mismo, recordarles eso, que el reglamento 2016-1011 de la Unión Europea establece que los usuarios tienen derecho a acceder a los documentos que determinan la metodología o protocolo de conformación del dato, es decir, el banco no le puede responder, es que es lo que se publica en el BOE o lo hace el Banco de España. No, no, quiero este documento, quiero los informes de auditoría y lo más importante, cualquiera que tenga un contrato financiero con un banco que esté referenciado al Euribor, sea una hipoteca, sea una línea de crédito empresarial, sea un fondo de inversión o alguien que tenga un plazo fijo, tiene que informarse. Está clarísimo y está puesto en los boletines oficiales, en el Diario Oficial de la Unión Europea, que el Euribor ha sido manipulado, que el Euribor se sigue manipulando y bueno, es evidente que si los juicios por el cártel de camión han dado buenos resultados a los compradores de camiones y los de coches lo están dando, a los clientes bancarios también le debe dar buen resultado el demandar a los bancos para recuperar su dinero. Genial. Oye, Juan, Esther, un placerazo teneros aquí. Muchísimas gracias por este ratito, por vuestra sabiduría y por responder a todas las preguntas. Espero que dentro de, no sé, un año, 2 años, algo así, vengáis otra vez a contarnos toda la pasta que le habéis sacado a los bancos para a favor de vuestros clientes. Y Nosotros también lo esperamos. que lleguéis a Yo esas altas sí. instancias ahí, aunque sea, aunque luego se las pasen por el forro, pero vosotros que deis la batallita. Y qué tal, que vengáis. Yo creo que dentro de un tiempo que vengáis a contarnos cómo ha ido. Pues Muchas Yago, gracias. muchas gracias a vosotros. Lo que aparece aquí en este símbolo, ¿no? Que es Plan Ariba, es una página web solo de información, que la gente busque planariba.es y busque la pestañita que pone que es el cártel del Euribor y que lea, que se informe. Sobre todo, los bancos nos engañan porque no solemos leer. Pues lean, infórmense. Venga, planariba.es. Me lo voy a buscar y la mando yo por aquí, por el chat. Oye, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a Un ti. fuerte abrazo. A ti. Mucha suerte en esa batallaza que tenéis. De verdad que espero que la libréis con fuerza y que le metéis bastante caña a los bancos que se lo merecen. Gracias. Un abrazo. Cuidaros. A ver, Plan Ariba, lo voy a buscar. A ver, Plan Ariba. Aquí la tenemos. Pues nada, os paso por aquí la página de la que han comentado. Ahí la tenéis. Venga, os pongo 20 segunditos de estos para respirar y volvemos, ¿eh? Bueno, ¿qué os ha parecido? Súper interesante, ¿no? Esta gente, Juan y sus compas, llevan en esta batalla, pero tiempo, ¿no? No sé si conocéis la operación Euribor que llevaron desde hace bastante tiempo y ahora, como he comentado en el principio, como por desgracia se vuelve a poner de moda esto del Euribor con la subida de tipos de interés, pues yo creo que es de lo más interesante, ¿no? Y como he dicho, pues se está hablando mucho últimamente de topar o no topar el Euribor. Aquí creo que voy a meter mi cuña, que no sé si habéis visto que ayer escribí una columnita sobre el tema, que además llevaba tiempo sin escribirme alguna columnita de estas, que os la voy a pasar ahora por aquí, no la encuentro. Bueno, ahora la paso. Ahí, mírala. El lío. Ay, qué idiota soy. Muy bien, muy interesante. Nos cuentan por aquí. No engañes, Yago, vas a echar un piti. Los pitis. Ojalá me echara pitis en 20 segundos que me entran. Gracias por la aclaración. John, siempre estás ahí en YouTube, ¿eh? Eres un clásico de nuestros seguidores, de seguidores de YouTube. Con más temas. Gracias, Alto TV. Gracias a ti, John, tío, por estar ahí siempre. Nada, nos vamos a ir despidiendo. Yo, antes de despedirme,
Porque hace dos programas nos liamos, no sé si recordáis lo que estáis por aquí en el lunes por la noche, a hablar de libros. Y os estuve comentando el libro que me estaba leyendo y tal, y gente dijo, ostras, pues me lo voy a apuntar. Se creó una conversación muy guay sobre libros que se estaba leyendo gente aquí. Y os quería recomendar un libro. Voy a intentar, ¿no? Que en los programas, pues, vaya, tenga tiempo, no siempre tal, tampoco me leo a un libro por semana, ojalá me leyera a un libro por semana, me diera la vida para hacerlo. Pero os quería recomendar un libro que además me mola un montón porque es de Fuera de Ruta, que es una editorial de mi pueblo, de Benetuser, que son una pareja de majos, coleguitas míos, que se llama Este capitalismo no es la solución. Me lo he leído estas navidades y me ha encantado, la verdad. El subtítulo es La crisis de la economía actual o lo que podemos aprender de Smith, Marx y Keynes, ¿no? Con un epílogo de Lucía Velasco. Es una economista que yo la sigo en Twitter y me gusta bastante, me parece una tía muy guay. Ulrike Hermann, ¿no? Que es una corresponsal de economía en un periódico alemán, o sea, es una periodista. Básicamente lo que hace es hacer como un recorrido desde Adam Smith, Benetuser, efectivamente, Benetuser City, ciudad sin ley. Ese es mi barrio, chavales. Si conocéis Benetuser, Somnis de Papel es la librería que tiene esta gente. Sí, les estoy haciendo publi, son mis colegas, sí, lo hago. Básicamente lo que hace el libro es un repaso por la vida de Adam Smith, de Karl Marx y luego de Keynes, haciendo como una evolución sobre sus pensamientos, cómo fueron influyendo en la economía, en qué se equivocaron, en qué acertaron, qué aprendieron unos a los otros y contando un montón de anécdotas personales sobre su vida, que eso me parecía flipante y hace que el libro sea muy fácil de leer. Pero además también te va hablando de todos los economistas que se fueron cruzando, los piques que habían, tal. Está como muy, muy, muy... Un escrito, yo creo que está muy guay. Y para gente así como niveles básicos o que queréis aprender un poco cómo está el rollito, saludos desde Lorda. Desde el norte de Valencia es el meu barri. Saludos, Isidro, saludos. Lo dicho, Somnis de Papel, efectivamente. Esa es la librería en Benetuser, súper molona, que además es una currada que en un pueblucho como el mío haya gente que esté montando presentaciones de libros, editoriales y tal. Os lo paso de la tienda del Salto. Ahí tenéis el link, por si os lo queréis pillar, porque lo tenemos en la tienda. Como digo, esto también es promo, claro, pero vale la pena. La verdad es que a mí me encantó. Además, es un buen libraco, ¿eh? Me encantó, tiene un montón de referencias y sobre todo lo de los temas personales que te cuenten cómo Adam Smith vivía de que un millonario le pagara para cuidar a su hijo o cómo Marx era un puto... que era un gorrón que vivía de su padre y luego de Engels, eso lo sabíamos. Pero es que encima el tío era un manirroto, por lo visto. Le mandaba dinero a su padre y se lo gastaba todo. Bueno, un montón de anécdotas súper guays y tal que te hacen como mucho más entretenida la lectura que tenéis ahí. Nada más, chavales. Ya viernes, mira, las dos en puntito. Ya viernes, yo me voy a pirar. El lunes por la noche tendremos programa. Ahora mismo no tengo en la mente qué programas vamos a tener la semana que viene para haceros un repaso de nuestra parrilla, pero ya sabéis, si estáis viendo, que hemos empezado otra vez este mes bastante fuerte, que ya hemos pillado, engrasado la maquinaria y que estamos teniendo 7, 8 programas, espacios durante toda la semana. Esta semana tenéis en el YouTube o en el canal de Twitch, ayer que volvió la quilombera, ayer por la mañana un especial sobre el tema del infiltrado en la policía. El infiltrado en la policía de la exclusiva que sacó nuestros hermanos, hermanas, nuestros chermans de Cataluña, de La Directa, que tuvimos a una periodista de La Directa, tuvimos a una abogada y tuvimos a alguien de la plataforma del 8M de aquí de Madrid, y llevada por la compañera Patricia Reguero, que estuvo súper interesante, estuvo muy guay. El martes tuvimos el de masculinidades sobre el tema de los protocolos de violencia a través de lo de Dani Alves, mi programa del lunes, que estuvo muy guay, sobre salvar a Juan Roch y sus titulares. Vamos, que tenéis un montón de ahí. Ya sabéis, peño, suscribiros al Salto. Soy Iago Álvarez, responsable de economía de El Salto. ¡Ah! Esperaros. Antes de que me despida, vamos a hacer un write. Vamos a hacerle el write a Pandemia Digital, va. Que ellos nos hacen un montón de writes. Pandemia, iniciar write. Ahora ya no sé cuánto dura esto. Siempre me hago un lío.
¿Estamos ya? Venga, subiros al raid, iros para allá, chavales, que yo os mando un besito.